Bueno, muy buenos días. Quisiera, en primer lugar, first of all, I would like to greet Carmen Romero, directora, director, founder, creadora, creator de este of this Festival Internacional, International Festival Santiago Amil, also to Alejandro Bubilich, director of Pro Chile, who has collaborated with on the efforts of taking Chilean culture to other countries and to bring different expressions of world culture to our country. Miriam Gómez, directora de Imagen de Chile, a Claudia Labé, directora de Claudia Labé, regional director of Corfo, and to our special guests, especially the presenters, national and foreign presenters who accompany us. I hear different accents, Brazilian accent, Argentinian accents, which means that we are on a good way. I would like to very sincerely, now we open officially Platea 18, de mayor proyección en el marco de Santiago Mil. Este festival, que cumple 25 años de existencia, está íntimamente ligado a la recuperación de la democracia, que permitió que cuando soplaban nuevos aires, particularmente en los años 90, de iniciativas como esta, que significaba ocupar de una manera distinta los espacios públicos y abrirlos hacia la creación artística, hacia la crítica social, hacia el diálogo franco, hacia la circulación de ideas, de propuestas, de espectáculos, de personas congregadas en torno a la cultura. Y por cierto, esta tarea está lejos de terminar. Cada vez avanzamos más y hay nuevos desafíos. Primero se llamó Teatro Amil y creció al alero de una vieja estación de tren que se convirtió en el centro cultural de Estación Mapocho. Muchos de ustedes lo conocen, los compatriotas. Su rápido crecimiento en obras montadas, en público asistente, en intercambio internacional, lo llevaron a convertirse en el Festival Internacional Santiago Amil, que durante este mes de enero brinda una extraordinaria oferta cultural en salas y espacios abiertos. Me atrevería a decir que los chilenos esperan con ansiedad que llegue enero, entre otras cosas porque saben que el festival Teatro Amil viene y viene con ofertas extraordinarias, no solo chilenas, sino que mundiales. Y yo he sido espectador de algunas de ellas en el pasado reciente. Así que asumimos enero como el mes de las artes escénicas. Son muchos los festivales que se realizan en distintas zonas de nuestra ciudad. Santiago es el eje del turismo cultural en cierto sentido, pero el festival se ha desplegado también a las regiones, con actividades en las principales ciudades del país, muchas de ellas de carácter gratuito. Y esto es posible por el grado de organización de la Fundación Teatro Amil y por el decidido apoyo del Estado a sus actividades. En particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que me corresponde dirigir, a través de su Dirección de Asuntos Culturales, DIRAC, que tiene un fuerte lazo con este festival, y con Pro Chile, la organización de la Cancillería encargada de promover las exportaciones, porque también la cultura es servicios, y es importante que las actividades culturales tengan el financiamiento adecuado y sea conocido por la mayor cantidad de personas en nuestro país y en el exterior. Durante todo el año se gestiona y coordina la programación del festival y es allí
donde la conexión con nuestra DIRAC ha sido pieza clave para las negociaciones con compañías y espectáculos del mundo entero, etapa en que se involucran activamente nuestras embajadas y misiones diplomáticas de Chile en el exterior. Asimismo, estas conexiones surgen funciones y giras que dan visibilidad a nuestras artes escénicas en distintas ciudades del mundo. Esto es como una calle de dos vías. Hoy queremos sumarnos al reconocimiento a los artistas y trabajadores de las tablas, especialmente a las compañías que dieron vida a este encuentro en sus primeros tiempos. Entre ellas, La Tropa, que los vimos muchas veces en el exterior, al Teatro del Silencio y al Teatro de la Memoria. Queremos destacar también que el Festival Internacional Santiago Mil se ha convertido en un ejemplo de gestión a nivel nacional y latinoamericano, pues ha creado un círculo virtuoso donde las salas de teatro, los artistas, el público, el Estado y la empresa privada tienen un papel que cumplir. De este modo, el festival se ha transformado en una suerte de patrimonio que nos pertenece a todos. Y también queremos relevar la importancia del encuentro que hoy inauguramos. Esta semana de programadores del Festival Santiago Mil reúne a nuestros creadores con productores y gestores culturales providentes de diversas partes del mundo. Más de 200 programadores y 40 compañías de teatro se dan cita para desarrollar una intensa agenda profesional, compartiendo con directores, dramaturgos y actores de nuestro medio. Platea, que tiene como antecedente la Feria de Artes Escénicas del Cono Sur, es una plataforma fundamental en la región para facilitar y estimular el diálogo y el intercambio entre gestores culturales, compañías de teatro y actores públicos y privados ligados a la presentación de espectáculos artísticos. Saludamos su presencia en nuestra ciudad, en una fiesta de color, de sonido, de movimiento, que convoca a amplios públicos, y ustedes lo verán, y que tiene en esta semana de programadores a uno de los motores cruciales para impulsar el intercambio en nuestra región y con el mundo. Celebramos la diversidad, y la diversidad en todo tipo de materias. Celebramos la multiplicidad de voces, de acentos, de colores. Celebramos que la integración latinoamericana se exprese con tanta fuerza y vida en torno al espectáculo teatral que interpela tan directamente a los espectadores. A veces los cancilleres tenemos que lidiar con cuestiones de Estado que nos diferencian con otros países. Pero nunca hay que olvidar que hay una integración subyacente de culturas milenarias que enseñarle mucho a la cultura actual. Y esa integración que nos hace que tengamos una misma historia, una cultura muy parecida, aunque con matices distintos, y los matices son la riqueza, es algo que no debemos olvidar y que Teatro Amil mantiene al estimular este intercambio que se produce entre los creadores. Así que bienvenidos a la conversación y al intercambio. Bienvenidos a un país que valora y respeta la diversidad y que cree que las diferencias culturales son una riqueza enorme que tenemos que compartir. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, señor ministro. Ahora quisiera dejar con ustedes a la directora ejecutiva y artística de la Fundación Teatro Mil, Carmen Romero.
Estoy feliz. I'm happy. Bueno, estimados, estimadas, quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de Platea, la semana de programadores del Festival Internacional Santiago Mil. Agradecemos mucho las palabras y la presencia de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Geraldo Muñoz, Alejandro Bubinich, que está aquí, director de ProChile, y ADRAC, Claudia Lavé, directora de la región metropolitana de Corfo, Miriam Gómez, de Fundación Imagen de Chile, y la de cada uno de los programadores que viene de todas partes del mundo y que hoy día nos acompaña. Bienvenidos todos. En esta celebración de los 25 años del festival, no solo homenajeamos a los artistas y compañías que han sido fundamentales en la historia del teatro chileno, también celebramos el esfuerzo sostenido de todo el equipo que hay detrás para posicionar a Chile como un punto de encuentro para las artes escénicas en el mundo entero. En ese sentido, Platea cumplió un rol fundamental, lo que partió siendo una inquietud para impulsar el trabajo de artistas chilenos, tanto dentro de nuestro país como más allá de nuestra frontera, se ha convertido en una efectiva plataforma para la colaboración y circulación de compradores, de circulación de creadores y compañías latinoamericanas. En un contexto social convulso que está siempre en constante cambio y con un ámbito con un ánimo ambivalente que pareciera que a veces se inclina más a cerrar que a abrir la frontera, hoy las artes escénicas se convierten en un espacio de encuentro sin fronteras, sin límites, para que distintas culturas construyan nuevos horizontes con sentido. Desde el 2001, año en que se realizó la primera feria de artes escénicas del Cono Sur, que llamaba FESURE y algunos que nos siguen desde ese momento, que estamos trabajando por ser la puerta del sur de América Latina, por tener puentes cada vez más sólidos con nuestros vecinos, más cercanos y otros que no nos son tanto. Desde el 2014, año que este encuentro pasa a llamarse Platea, a la fecha hemos estado presentes en más de 40 países, con más de 800 funciones programadas en teatros y centros culturales de los cinco continentes. El objetivo siempre ha sido uno, y hoy cobra más urgencia que nunca. La necesidad de tener un espacio donde conocernos y reconocernos a través del lenguaje de las artes escénicas en cada país del mundo. Este festival no es solo una cartelera de espectáculos, es sobre todo un espacio para reflexionar e imaginar cómo podemos trabajar juntos para que las artes escénicas contemporáneas sean fundamentales en la vida de todas las personas, sin distinción. En esta edición participan más de 200 programadores nacionales e internacionales de 27 países, incluido Chile, quienes durante estos 6 días visionarán más de 36 obras chilenas y latinoamericanas y participarán en diversas actividades como paneles, encuentros, pitch. Nunca sé cómo se dice esa palabra en español. Visita espacios de creación, entre otras, que hemos preparado con dedicación para todos ustedes. Agradecemos a quienes nos visitan anualmente en este rincón del planeta y creen firmemente en el valor social, simbólico y económico de las artes escénicas en el desarrollo del capital cultural de nuestros países. Agradecemos a quienes comparten la convicción de mover las fronteras para que las creaciones latinoamericanas circulen por el mundo y a las instituciones que como Corfo, ProChile, Fundación Imagen de Chile, la DIRAC y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes colaboran con el objetivo común de internacionalizar las artes escénicas de Chile. Y finalmente, quiero con especial atención agradecer al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet por el apoyo permanente a nuestro festival. Otro agradecimiento especial es para el tremendo equipo de Platea, que están aquí trabajando desde hace mucho tiempo por tenerles a ustedes aquí. Ojalá que todas sus inquietudes, ya saben que tienen amigos y amigas aquí,
para sostenerlos, para acompañarlos. Muchas gracias, tremendo equipo de Platea, de la Fundación Teatro Mil. La invitación entonces es a encontrarnos, a soñar un mundo distinto, porque sabemos que es posible. Trabajemos juntos para lograrlos. Que disfruten esta platea. Enjoy this platea. Muchas gracias, Carmen. Thank you, Carmen. Para cerrar esta inauguración, queremos compartir con ustedes un micro documental que se ha hecho con motivo de la celebración de los 25 años del festival. Este micro documental consta de 3 capítulos y hoy vamos a ver un resumen del segundo capítulo. Se trata de cuando el festival comienza a ocupar distintos espacios en la ciudad. Estos documentales que vamos a ver ahora están disponibles en la plataforma digital de la Fundación Teatro Mil, que se llama teatromil.tv. Vamos con el documental. teatromil.com. Santiago Amil sale a la ciudad, copa salas, copa la periferia, sale también a regiones con Valparaíso en primer lugar y también empieza a proyectarse hacia el mundo. Fueron muchos los artistas, actores, directores, creadores, dramaturgos que participaron en el festival al comienzo de los años 2000. Ahora quiero invitarlos a conocer a algunos de estos protagonistas que fueron parte de la historia teatral de esos años. La compañía Teatro en Blanco, Neva, Diciembre, etcétera, sentíamos nosotros que necesitábamos romper esta imagen del director como dios absoluto de un montaje y volver a la compañía. Las reuniones de compañía eran en torno a la necesidad de encontrar un espacio. Empezamos a venir a visitar entre todos, a imaginar, a soñar el espacio. Y nos abrieron las puertas y nos pusimos a trabajar con casco, porque en el fondo esto era una bodega de la burocracia del Estado. Uno iba a ver las obras de, no sé, pues del Alfredo, del Rodrigo, del mismo Andrés Pérez, uno iba a ver las obras y eran ellos los artistas que creaban, pero eran como otros los que te hacían la clase. Y lo que sucede hoy en día es que el profesor que te hace clases es el tipo al que tú vas a ver actuar en la noche el teatro. Si no, es extraño. Porque uno como creador no solo se está preocupando de desarrollar un lenguaje o desarrollar una poética, sino que al mismo tiempo de tratar de explicar y hacer comprender el lugar que uno ocupa en el teatro y la responsabilidad que conlleva el oficio del teatro. No he tenido trabajo porque mi mami me dijo... Es que tú eres un jubilado. Conchita negra me dijeron. ¿Y lo que lo veo? Espíritus, cuando le hacen algo, ¡pega! ¡Pega fuerte! No encontramos cosa más exquisita de hacer que hacer obra y como sea, con fondar, sin fondar, con giras para otros países, sin giras, como sea. Una vez la Alexis Moreno me dijo que el Cancerbero había sido su referente cuando él era estudiante y yo no le había tomado ese peso. Teníamos 22, 23 años y no existía la plataforma que existe ahora con Santiago Mil que te pudieran ver y decir, no, esto... hay algo aquí, hay que... No, no existía. Se echó a andar y funcionó y el momento yo creo que pic fue el festival.
Y me acuerdo de la inauguración del festival en la Moneda, porque el Andrés nos invitó a todos y nos dijo que nos pusiéramos nuestras ropas más, no, más finas, fino a nuestra manera, obviamente. Uno podía realmente ser testigo de los distintos lenguajes que están circulando y que están dialogando dentro de la escena nacional. Perdón el juicio, pero que hay un poco como de... De viajemos con la obra, ¿cachai? Como que buena onda viajar. Pues sí, sí, es lindo. Pero mejor cómprate un pasaje a crédito y ándate de vacaciones. Pues si tú vas a un festival, va como rostro y cara del teatro chileno. Entonces no es cualquier cosa, ¿me entiendes? Que nosotros lo tenemos políticamente súper claro. El futuro es un trozo de vidrio en la garganta. Encarcelada, la verdad será proscrita. ¿A dónde están enterrados? Tuvimos una función especial para programadores y era sin subtítulo, porque todavía no estaba subtitulada. Y el coreano lloraba, entró al camarín y decía: no entendí, no importa, pero la actuación, lo que vi, la experiencia estética, la atmósfera, me conmovieron profundamente. Vayan a Corea, y fui a Corea. Siempre te quiero contar eso, mami. Siempre, pero ahora soy una niñita ya, mamá. Tengo 8 años y soy una niñita ya. Bueno, sí, sí. La segunda función de la primera vez que nosotros estuvimos en el festival, yo todavía la tengo y me da vuelta mucho en la cabeza por el tipo de público que fue. Porque claro, en esa temporada que tuvimos era en la escuela de teatro, iba gente de teatro que uno conocía, otros creadores, ya, pero en Santiago Mil era, ok, vino la señora X, pagó su entrada y se va a sentar a ver la obra. Y era, chuta, y empieza, ojalá que la entienda, se entenderá esto, no estará muy fuerte, y la iluminación cachará que esto, otro. O sea, si hay algo que velo en los procesos creativos es el espacio humano. Y creo que eso después se traspasa al escenario. De lo que hablábamos, por ejemplo, de la fiesta, de lo que ocurría después, de un grupo cohesionado como en una idea común, en un sueño común, creo que lo hacía el Andrés. No exentó conflicto. No, no exentó conflicto, como la familia. Todo esto es un horror, un espanto. Y siempre estas cosas son muy como decir, lo mejor del año está en el festival. Eso, claro, es una publicidad, o sea, hay que hacerlo, pero es engañoso también. Porque hay muchas cosas que son muy buenas y que no necesariamente son de gusto masivo o lo que sea, pero son muy buenas. Y ver, observar cómo esos creadores van como frustrándose por la poca, por no tener quien los produzca, o porque nadie los conoce, o porque no son apuestas muy duro. El trabajo del artista tiene que ir acompañado de alguien que apueste por eso y que diga, ya, yo voy a hacer que... Porque en general el artista no sabe producirse, por lo menos yo, cero. Sucedió que un grupo de soñadores, lo que sea, de gestores, de emprendedores, de creadores, se reunió y dio paso a este nacimiento del festival. Y que ahora es un monstruo, ¿cachai? Un monstruo fundamental y que la gente espera. Y que uno como creador también espera. Ahora, ¿es Santiago Amil lo único? No, absoluto. Me falta el ¿cómo hacerlo? El convencimiento de los políticos, porque todo está en manos de ellos. Y las salas están llenas de público. Alguien tiene que despertar, ¿entiendes? Y que la única herramienta que tenemos de integración es el arte. No el teatro solamente, el arte. Creo que el teatro es comunidad. Y es, el teatro se hace, y mientras más variedad de opiniones o de gente, creo que la experiencia teatral se consuma mejor. Qué bonito el teatro.
¿Aló? ¿Aló? Gracias. Bueno, esto es la inauguración oficial de Platea. Ahora les queremos invitar a que vayan afuera a disfrutar de un brindis y que disfruten y aprovechen con todo esta semana. Gracias. Enjoy it and enjoy this whole week. Thank you very much.